Baby O. Okay, sí. ¿Estamos listos? Ágale tantito el micro, por favor. Muy buenas tardes. La máxima autoridad, Baby O. Vamos a dar inicio a este show cómico mágico musical. Queremos mandarle un cordial saludo hoy, sin duda alguna, a toda la gente que nos hace el favor de acompañarnos a través de las cámaras de La Racona. Porque somos lo que te activa. Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio ya. Totalmente en vivo, muy buenas tardes a todos ustedes, amigos nuestros, muchas gracias por venir a acompañarnos hoy con un poquito de fallas técnicas, pero vamos a hacer el programa como debe de ser, para toda la gente que hoy nos sintoniza a través de las cámaras de La Racona. Sí, señor, así es de que bueno, pues hoy, amigos nuestros, vamos a arrancar de esta forma, vamos a tratar de hacer un programa netamente inusual, ¿verdad? No acostumbrado a lo que hacemos cada 8 días, vamos a hacer un programa bonito para toda la gente que ya nos acompaña y que está conectada con nosotros. Bienvenidos a esta su casa, La Racona, donde pues hoy vamos a empezar de esta forma y vamos a dedicar este primer tema para toda la gente conocedora que ya nos hace favor de acompañarnos. Vamos a comenzar de esta manera. Que me regaló mi hermana, la traje de la sabana, es azul y me engalana. Vamos a empezar de esta forma y vamos a hacer un programa totalmente diferente para todo el público conocedor. Ojalá que en esta tarde sea de su más entero agrado. Vamos a dedicarlo en especial para la gente de allá, del Rosario, para la gente de la unidad del Rosario, sí señor, para la gente de la unidad de Garia, para la gente de la colonia Argentina, de la colonia Progar, hoy que ya nos están sintonizando. ¡Vámonos, Rikis! Dice, me regaló mi hermana sonido, vamos a empezar. Ese tema de la ruana, el tema que le gusta, sí señor, desde hace mucho tiempo a mi gran amigo el Topo Israel, desde la colonia Impulsora. Dice, vámonos, Rikis. Sabor. Vamos a dedicárselo también para nuestra compañera Sarita. Anda buscando los técnicos. Sabor. Chale. Échale con ritmo. ¿Cómo? Vamos empezando. Esto se llama La Ruana. La madrina de Felipe. Esta tarde vamos a mandar saludos a través del WhatsApp. Ya viene el Topo. Venga, échase un palomazo a mi Topo. Ándale pues. No estábamos muertos, andábamos de parranda. Hoy nos reportamos con el Charro Mix. Toda la fuerza ebria de Bosques de Santa Anita que llegó. Esto se llama La Ruana. Échale sabroso. Ajá. Vaya con sabor. Esto se llama La Ruana. Vamos a mandar un saludo muy en especial. Me regaló mi hermana parrandera y muy cerrada. Toda la banda de Chorolita allá en Zabaleta. Vamos a dedicárselo para el mucecito. Ya llegó Sarita. Si ¿sí los encontró ya?
Vamos empezando. Sabor. Ya llegó la fuerza ebria de Bosques de Santa Anita. Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí empezamos. Oh my God. La autoridad, baby. Muy buenas tardes. De esta forma iniciamos, se llama La Ruana. ¡Qué sabor! ¿Cómo dice? Allá en Colombia. Cartagena de Indias, la Puerta del Sol. Buenas tardes, Lucifer y el Clear. Siempre la banda unida. Giovanni Zenomas de San Miguel. Toda la banda Verdugo Advanza allá en la colonia 10 de mayo. Siempre contigo. Chairo Mix. Mañana por la mañana ya me despedí de... ¿Cómo dice? Déjate cuatro bambú. Saludo para la terminación 9002. Grupos y sonideros del mundo. Vamos a dedicárselo para mi amigo Richard, el famoso Mochilas. Sabor. ¿Cómo dice? Vámonos, Rikis. El Maracas, y el Maracas de la 22. Está chupando en el trabajo, ¿eh? Así debe ser. ¡Qué sabor! ¡Rico! ¡Allá! Juana, de mi tierra soberana. ¡La Ruana! Juana, la reina más colombiana. ¿Cómo le gusta ese tema al topo? Juana, de mi tierra soberana. ¡Ajá! Juana, ¿ya se va? La reina más colombiana. Oh my God. Buenas tardes, bienvenidos a este show cómico mágico musical. Pequeño gigante. He traído mi calibre. Viene este tema de Luna, que vamos a mandar muy en especial para toda la banda de los Giovanni de Lomas de San Miguel, para Lucifer, para Clear, siempre la banda unida, Giovanni de Lomas de San Miguel, los Verdugos Dance, que ya están contigo, sí señor, muchas gracias. Bienvenidos a toda esa gente que ya poquito a poquito empieza a conectarse a través de la magia de la Racona Puebla con nosotros, sí señor. Y bueno, pues vámonos, Rikis, a dedicar este tema. Viene el tema de Luna y vamos a dedicárselo de manera muy especial para toda la banda de los Tamalitos de Calera, para los Greñas de Clavijeros, en especial para los Zapisabrosos, Carlangas y toda la banda del Sonido Forastero allá en la Romero Vargas. Vamos a dedicar este tema de Luna para Armando y Florecita y para toda la banda de allá de Zabaleta y Cholulita, sí señor, para el Mosquecito y los chicos y las chicas Casanova. Esto se llama Luna. Vamos a dedicárselo con sabor para toda la banda de San Rafael Tlanalapa. ¿Cómo dice? ¡Vámonos, Rikis! Una de las consentidas del Charro Mix. Charro Mix. Esto se llama Luna. Dice. Échale sabor. Qué bonito tema. Una de las cumbias que dio uno de los grandes del Perú. Sin duda alguna me refiero a Claudio Morán. Esto se llama Luna. De los cantantes más grandes del Perú. Sabor. Dice. Ajá. Échale con ritmo. Seguimos al aire, seguimos al aire, oiga. Ay. ¿Cómo
vamos a dedicarle un saludo para la gente de Amacate, Guerrero, Tlaxcala. Este tema va dedicado para el Ney, para toda la gente de Santa María Moyoxingo. Dice así. Se llama Luna. Para Lunita la Blanca. ¿De parte de quién? Rumi. Échale sabor. Este tema instrumental que se llama Luna. ¿Quién? Sabroso. Echa el ritmo, dice. ¡Qué sabor! Eso se llama Luna. Dice. Esto se llama Luna. ¿Cómo? Vamos a dedicar un saludo allá en la colonia Arboledas de San Martín para el señor Bertoldo y la señora Lupita, toda la familia García Vargas. Allá en el puerto Jarocho de Veracruz va dedicado en especial para la señora Rosa, para el señor Nicolás. Allá en el puerto Jarocho de Veracruz. ¡Sabroso! ¡Vaya! Para Vivis y la Hermandad Solidera, les mandamos un saludo. Allá en la colonia de los doctores. ¡Ajá! ¡Sabor! El tema de Luna para ustedes. Oh my God. Continuamos. En DJ Sonido Baby O. Estamos empezando apenas en este programa especial dedicado muy en especial para la redundancia, para toda la gente que está ya presente con nosotros. La gente que viene llegando, sí señor, hoy tenemos pues un poquito de fallas técnicas, a tanto pues estamos sacando la transmisión, ¿verdad, mi estimado Israel? Pero vamos a echarle ganas y con todo gusto mandarle su saludo a toda la gente que está con nosotros. Discúlpenos que no podamos ver los chats, hoy tenemos un poquito de fallas técnicas, pero poco a poquito sobre la marcha ya nuestro estimado ingeniero Israel irá corrigiendo todos estos detalles. Ok, vamos a darle bonito. Este es un tema de los cuales son todo un éxito en la cadena del sonido Baby O, donde quiera que vamos. Por cierto, estaremos con la gente de por allá de Cajete el día sábado. Esté pendiente, teníamos un compromiso el día domingo, nos los cancelaron por cuestiones de la política. Bueno, ni hablar del pelo que iba. Vámonos, Rikis, y vamos a dedicarle este bonito tema, que es una de las consentidas del Charro Mix y que ya es todo un éxito, que forma parte del acervo cultural del sonido Baby O en la cabina, en donde quiera que vamos. Ademine se llama Mujercita Buena. Sí, señor. Oye, qué bonito. Ademine. Esto se llama Mujercita Buena. Sabor. ¿Cómo dice? Sí, señor. ¿Cómo dice? Unas son de cal. ¿Y las otras son de qué? Otras son de arena. Vamos a dedicarle un cordial saludo en especial para toda la banda Judas de Momospan. Para el Laberito. Sí, señor. Pero como
para la famosa Tere. Ahí en los suyos de hace Momoxpa. ¿Cómo dice? Sufro si tú sufres. Y río si tú lloras. ¿Cómo dice? Canto. Vamos a dedicarle también un saludo para toda la banda de publicidad de Scar en Puma. Muy especial para mi amigo Lalo. Publicidad de Scar en Puma. Al chiquillo Cazuelas. Escúchalo. Recuerdo los días cuando tú me decías. Qué bonita cumbia de Milé. Me querías. Y ha pasado el día de mañana. Estamos por confirmar y nos vemos con la banda de Isla Isla. Sigues queriendo. Y mi suegro Rubén León, el inglesillo. ¿Cómo se llama? Alejandrita Nava, allá en Cuernavaca, Morelos. Le mandamos un saludo. Saludo en especial para la monita Denise. Allá en San Lucas, Atoyamamis. ¡Sabroso! Oye, ¿cómo dice? A la gente allá en la colonia San Felipe de Jesús. La señora Patricia y el señor Luis. Vamos a mandarles un saludo también para Susi y Vale. ¿De parte de quién? ¿Cómo dice? Se llama Mujercita Buena. ¡Allá! Unas son de K. ¿Y las otras son de qué? La banda de la unidad del Rosario. ¡Allá! Pero como tú no hay. ¿Quién? Mujercita Buena. Mujercita Buena. Allá en la Chula Hernández. Los reyes de la cocina. Los campeones del gourmet. ¿Qué cosa? Ríos si tú ríes. Sabor. Canto para ti, mujer. Mi fiel compañera. ¿Qué cosa? ¡Escúchalo! Aún recuerdo los días cuando tú me decías que tú me querías. ¡Sabroso! Ya ha pasado el tiempo y me siento contento. Me sigues queriendo. Esta tarde se lo vamos a dedicar a la gente de la colonia Ignacio Zaragoza. Allá en Guamanga, Tlaxcala. ¿Cómo dice? Sonido Kairos. Ahí en Guamantla. Esta tarde. Mujercita buena. Arturo y Nancy, los trolitos de Lomas de San Miguel. Ya nos acompañan. Sí, señor. Ritmo. Mujercita buena. Ya se va. Un cordial saludo muy especial precisamente también para los señores de la colonia Nueva Azacualco. Sí, allá anda. Es que andaba con Santa buscando a los técnicos por ahí en la calle, no sé si ya llegaría. Se susurra en el viento y las olas se sienten llegar. Cuando tengo a mi novia en mi brazo, yo la beso con gran emoción. Esas se encontrarían a los técnicos. Se fue con Sarita a buscar a los técnicos. Fichado. Ah, sí, ya lo. Una noche de luna a la orilla del mar, con mi novia en la playa, no la puedo olvidar. Una noche de luna a la orilla del mar, con mi novia en la playa, no la puedo olvidar.
Vamos a continuar adelante, vamos a dedicar pues este tema que es también uno de los grandes éxitos también que forman parte ya de los hits a través de los sonidos en México. Vamos a dedicarles también un saludo para mis amigos de la colonia Nueva Axacualco, para la familia Domínguez, allá en la colonia Nueva Axacualcos. Sí señor, para la gente de la colonia Providencia, con todo gusto, para la gente de Arboledas de San Martín, allá en San Lucas Atoyamamis, un cordial saludo. Vamos a dedicar esta bonita salsa. Este tema se lo dedica muy en especial el amigo Israel, el Topo, con mucho encarecidamente se lo dedica a la internet. Se llama ¿Cuándo regresarás? Hoy me he despertado con ganas de escribirte una canción. Que te llegue a las entrañas, que te llegue al corazón. Escúchalo. Que te llegue a los pulmones y un poquito más adentro. Y dice salsa. Pero me hacen falta palabras para describir el interior de lo que siente mi alma. Este es uno de los grandes éxitos de los estelares. Sí, señor. Va dedicado en especial para toda la gente de todo el besos que tú vas cayendo. ¿Cuándo regresarás? Tocas el piso porque te despiertas. Escúchalo. Dice mi topo, ¿cuándo regresará al internet? Sí, chado. Tengo palabras para expresar lo que yo siento hoy. Échale sabor. Y tú no estás, porque la gente me pregunta. Vamos a dedicarle un saludo afectuoso a Lupita Columba. ¿Cuándo es que tú vienes? Nos unimos a su pérdida, ¿eh? Y les mandamos nuestra más sentida condolencia a toda su familia. Ojalá que Dios pronto les mande la resignación y alivie esa pérdida. ¿Cuándo regresarás? Dedicado para los de Total Play. ¿Cómo dice? Ajá. ¿Cómo dice? Para la conejita, de parte del conejito. Ahí. Con mucho amor. ¿Cuándo regresarás? Oh my God. Es que la gente me pregunta qué. ¿Cómo dice? ¿Cuándo es que tú vienes? Yo le digo que tú estás en otro lado pensando en mí, pero no piensan que algún día tú regresarás. Vamos a dedicarle un saludo al Mario Guasinelli y la pequeña Natasha. Es que la gente me siempre tienes que cuando es que tú vienes yo le digo que tú estás. Vaya con sabor. Estaba pensando en mí, pero no saben que algún día tú regresarás. ¿Cuándo regresarás? Sabor asqueroso. ¿Cuándo tú vas a volver? ¿Cuándo regresarás? ¿Cuándo regresarás? Si ya no puedo estar. No aguanto más. ¿Cómo dice? Vamos a dedicarle un saludo para el sonido poder colombiano. De parte también del ingeniero Topo. El famoso chamaco. Gustavo Ruiz, poder colombiano. Dice, se llama ¿cuándo regresarás? Toda la banda de la colonia Vasco de Quiroga. Para mi carnalito, el Monas y la Bifusivo Fortaleza. Allá en San Lucas. ¿Cuándo regresarás? Toda la banda Panteoneros. Allá en San Lucas. En todos lados, que cuando es que. ¿Qué sabor? Que cuando es que tú vienes, que cuando regresarás. Saludo para Olis de San Andrés. Muy en especial para Monkeys de Zona Q. Un saludo. ¿Cuándo es que tú estás? Vaya con sabor. ¿Cuándo regresarás? Es que la gente me pregunta. Me preguntan.
ese tema ya se va. No sé, ya se va. Para mis niños, los Cintufos Clan. Para toda la banda de San Mateo Alcalá Temoaya. La banda de San José Chulapa. Están con nosotros, muchas gracias, ¿Cómo dice? Giovanni y la banda de Lomas de San Miki. Ahí. Oh my God. Continuamos. Vamos a dedicar un tema con todo gusto, precisamente para toda mi gente que sin duda alguna siempre estamos conectados a través de las redes sociales con mis carnales de allá de México, Distrito Federal, para la gente de la colonia Trasval, para la gente también de allá de la colonia Romero Rubio, en especial también para dedicarles un saludo a la banda del Peñón de los Diablos, de los Daños, en especial también para la gente del barrio Bravo de Tepito, que siempre pues estamos a través de las redes sociales conectados con mi banda allá en México, Distrito Federal. Para mi banda también de Momoxa, para los Judas, muy en especial para la Tere y para toda la banda, para el Queñes y toda la banda de los Judas de Momoxa, para el famoso Cortés, para el Moreno de Zabaleta y toda la gente que pues hoy está con nosotros. Vamos a dedicar esta bonita cumbia. Vamos a dedicar esta bonita cumbia precisamente para conmemorar los 40 y tantos años de mis amigos de los Venados de Trasval. Hace muchos años que tenemos la fortuna y la oportunidad de conocer a tanta banda allá en la colonia Trasval. Vámonos, Ricky, se llama una cumbia de Centroamérica. Oye, qué sabor. Esto se llama la cumbia de la venada. Vamos a dedicárselo muy en especial para los Venados de Trasval. ¡Qué bonita cumbia! ¡Atropa la venada! ¡Ahí no más! Hasta me siento raro. Vamos a dedicarle el saludo también para el ingeniero asistente de Israel el Topo, el famoso Mara Salvatrucha. ¿Cómo dice? ¡Qué bonita guitarra! Una cumbia de Centroamérica. Allá en el Ecuador. ¡Sabor! ¡Sabor! ¿Cómo dice? Esto se llama la cumbia de la venada. ¡Sabroso! ¡Allá! Desde el Peñón de los Baños. ¡Dice! Esta venada se queda arisca, compadre. Desde el Peñón de los Baños. ¡Ándale pues! Se llama la cumbia de la venada. ¡Sabroso! Los Venados de Trasval. ¡Ja! Sabor. Vamos a dedicarle también un saludo muy en especial para toda la gente de Cajeta. Nos vemos con ellos el día sábado. Allá nos esperamos, están ustedes invitados. Todo totalmente gratis con sonido medio. Allá en la Cajete Puebla. Desde el Peñón de los Baños.
Vámonos, Ricky, se llama la cumbia de la venada. ¡Ay! ¡Sabroso! ¡Vámonos, Ricky! ¡Vaya! Una cumbia de Centroamérica. ¡Agarra esa venada! ¡Agarra la venada, Israel! ¡Qué sabor! ¡Oye, qué rico! ¡Dice! ¡Allá! ¡La cumbia de la venada! La máxima autoridad, baby. ¡Sí, señor sabroso! Ahí nomás a los sedes la cumbia de la venada de con especial. Esta tarde con mucho gusto para la gente que está con nosotros, conectada a través de la magia de la Racona Puebla. Vamos a dedicar. La siguiente melodía con todo gusto para usted, la gente que está conectada con nosotros. Nos vemos con la gente de Cajete el día, por allá cerquita de Cajete, no recuerdo bien el nombre del lugar donde vamos a estar el día sábado. Por allá nos vemos el día sábado por el rumbo de Cajete Puebla, ¿verdad? Ya nos vemos, estén pendientes. Y estamos también por confirmar el día de mañana San Felipe Zacuizla. El día viernes estamos esperando nos confirmen la fecha, mi amigo Mario Zamudio y toda la gente de la comisión del mercado Domingo Arena será posponer la fecha por fines políticos, no pudimos llevarlo a cabo el día domingo, pero estamos en dientazos y al pie del cañón para poder llevar a cabo ese festejo. Sí, señor, con mi gran amigo Raúl y toda la gente de Evolution Fitness. Sí, señor. ¡Vámonos, Rikis! ¡Esto es un éxito más! Se llama la cumbia Kurram. Es un éxito más de quien en DJ Sonido Baby O. ¡Sabroso! ¡Esto es un éxito más! ¡Suena! ¡Rico! 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 ¡Sabor! Dedícaselo para Rafa y a Charly. ¡Qué bonita cumbia curramba! La combinación del sabor allá de Los Ángeles, Califas. ¿Cómo? 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 ¿Qué? 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 ¡Ahí! ¡Oye, qué sabor! ¡Curramba! ¡Ahí nomás! ¡Vengan los tambores! ¡Venga ese sabor, dice! ¡Esos tambores! ¡Esos tambores! ¡Quítale el bajo al tambor! ¡Quítale el bajo al tambor! ¡Sí, señor, dice! ¡Tambores! ¡Tambores! ¡Sabroso! ¡Suéltale la cumbia! ¡Vámonos, Riquis! ¡Ahí! ¡Ahí nomás! ¡Anda, Miguel! ¡Sabroso! ¡Ritmo! 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 Esto se llama curramba. ¿Sabor? ¿Cómo? 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 ¡Ahí!
Te pasaste de sabor, mi Rafa. La combinación de sabor. Allá en Los Ángeles, Califas. Rafa y Echarme. Rafa y Echarme. Échale sabor. Dice. Ahora. Venga ese sabor. Suéltale la cumbia. En DJ, sonido de Dios. Vaya con mucho ritmo, Estamos transmitiendo como cada jueves, en vivo y a todo color, desde las cámaras de la Racona Puebla. Sabroso. Sabroso. Vaya. Vaya, por favor, se termina el número, ya se va. Sí, señor, para ustedes, la cumramba. La siguiente melodía, rapidísimo, se nos viene el tiempo encima. Sí, señor, vamos a dedicar y recordarles a toda la gente que hoy nos hace favor de acompañarnos. Estamos transmitiendo en vivo y a todo color. ¿Ya salió del aire? ¿Todavía estamos al aire? Sí, ¿ah? Bueno, vamos a darle bonito con esta cumbia. Más para que los estrene el Güero Mix en New York. Vamos a dedicar esta bonita cumbia que está de moda, este ritmo que está de moda, sin duda alguna, este ritmo que está pegando con tubo, como pegó la quebradita, como pegó la banda, como pegó el hip hop y todos esos ritmos que aún siguen vigentes, ¿verdad? Vamos a dedicárselo, sí señor, con un saludo especial de parte de la niña y que le ha venido a solicitar Israel el Topo, que le mando un saludo a la niña, a la famosa Sarita. Eso es de chismosa. ¡Vamos, Riquis! No, no es cierto, Sarita. No le dé cuerda a la niña porque si no la va a agarrar Sarita conmigo, ¿eh? Y luego está repelada e impertinente, oiga. Este es un éxito más. Vale, lo estrene. ¡Vámonos, Ricky! ¡Como yo! ¡Venga el huepa! Esto se llama La Traicionera, sí, señor. ¡Sabroso! ¿Cómo? Este es un éxito más. Para que lo estrene el Güero Mix. El huepa. ¡Sí, señor! Mi niña, dedíquenle un saludo también para su asistente de... el ingeniero Topo. ¿Cómo dice mi niña? ¿Es qué? ¡Ay, no más! ¡Échale sabor! ¡Óyelo! ¡Que suene el bonito huepa, oiga! ¡Sí, señor! Toda la banda que se reporta con nosotros, gracias. Tenemos un poquito de fallas en las redes sociales, ¿eh? Aguántenos el corte. ¡Sí, señor! ¡Vámonos, Reyes! Esto se llama La Traicionera. ¡Con el ritmo huepa! ¡Cómo, cómo! ¡Échale sabor! ¡Ajá! Tristes recuerdos. ¡Samor! Solo su risa a mí se me quedó.
Ahí va para que se deseen el puestecito, su mamá florecita. Sabroso. Nos invitaron al cumpleaños de Armando y comimos pozole y toda la cosa, Muchas gracias, Armando y Florecita y el botecito. Ajá. ¿Cómo? ¿Qué sabor? Ajá. ¿Cómo dice? Motívame ahora. Sonido sabroso. Ándale pues. Ahí no va. Esto se llama Tristes Recuerdos. ¿Sabor? Oh. Saludos para la baby chica. Diego y la baby chica. Allá en la Cajete nos vemos con ellos el día sábado. Allá en la Cajete. Oh my God. ¡Qué sabroso! Vamos a dedicar este tema otro más para cerrar ya y este programa especial de Bailar con Vivio. Uno más, ándale pues uno más, con todo gusto. Vamos a dedicarle un cordial saludo, muy especial. ¿Para qué? Vea usted, ahorita vaya a pensar que yo soy el de la carrilla, le van a decir que yo. Y bueno, vamos a dedicar este tema, no es miedo, es de caución, porque ya ve que luego son... duras las mujeres. Vamos a dedicar este tema, sí señor. Y si viviera Mickey Laure con Baby One tuviera. Estaré orgulloso sin duda alguna de ese gran legado musical que nos ha dejado el maestro Mickey Laure y los Cometas. Oh my God. Hola Ricky, que llore el acordeón. Esta tarde, dice así. Vámonos Ricky, que llore el famoso acordeón de Mickey Laure. ¡Que llora el acordeón! ¡Suéltale la cumbia! ¡Dice! ¡Cumbia buena! ¡Allá! ¡Échale sabor! ¡Cumbia buena! ¡Échale sabor! Venga ese ritmo que llena el acordeón. La cumbia buena. ¡Ea! Ahora. Esto se llama la cumbia buena. Ritmo de cumbia. El legado de Mickey Laure y los Cometas. Sabroso. Escúchala. ¿Cómo dice? ¡Ea! ¡Qué bonita cumbia! ¡La cumbia buena! ¡Sabor! ¡Dice! ¡Vaya! ¡Cómo, cómo, cómo, cómo! ¡Ahora! ¡Ándale pues! Esto se llama la cumbia buena. Vamos a dedicárselo para mi amigo Raúl Soledad. Publicidad de Raúl Lamosú. Para mi amigo... Raúl Sierra, su esposa Carlita y el corporativo Machelli México. ¿Cómo dice? Esto se llama la cumbia buena. Prendemos la cumbia. ¿Cómo se llama? Esta cumbia buena.
¿Cómo se llama? Bailemos la cumbia. La cumbia buena. Esta cumbia buena. Venga el acordeón. Qué bonito legado el de Ricky Laura y los Cometas. La cumbia buena. ¿Saloso? Ándale pues. Ya se aproximan los trenos de la Racona, Nos vemos el 18 de mayo, ahí en La Bandida, en la Avenida Central en Ecatepec, lo que antes era el Mango Café. Allá nos vemos a un costado de la Universidad del Tec de Ecatepec. Allá nos vemos a un costado del Tecnológico de Ecatepec. En La Bandida, sabor. No le ven barato. Si viene Calixto, no le den barato. ¿Cómo se llama? Bailemos la cumbia. ¿Qué cosa? Es la cumbia buena. La cumbia buena. Bailemos la cumbia. Es la cumbia buena. Que llore el acordeón, que llore el acordeón. Chulo mi acordeón. Uno de los grandes éxitos del maestro Mickey Laure y el conjunto de los Cometas. ¡Qué sabor! ¡La cumbia buena! ¡Ajá! ¡Chulo me acordeón, chulo me acordeón! ¡Que sufre ese acordeón! ¡Ándale! ¡La cumbia buena! ¡Sí, señor! ¿Cómo dice? Ya nos vamos, buenas tardes, nos vemos el próximo jueves. Dios quiera y los de Total Play, que ya se haya restablecido todo por acá. Ahora vamos a pasarnos para Movistar. Baila, muchacho. Ah, esta cumbia buena. Y muchas gracias a los de AT&T por hacernos la balona, Que prendan. Hombre, carajo. Sí, señor. Ajá. Que prendan la vela y no den barato. La cumbia buena. Bailemos la cumbia. ¿Sabroso? Esta cumbia buena. ¿Cómo dice? Bailemos la cumbia. Esta cumbia buena. ¿Ya se va? ¡Cumbia buena! ¡Sí, señor! ¡Ahí va la cumbia buena! Para mi comadre la cigarrita ya en Amazon, Puebla. Topo de la impulsora. Sí, señor. Qué bonita se oye esta cumbia buena. La cumbia buena. Si viene Calixto. El legado de Mickey Laure y los Cometas. ¿Sabor? Si viene Calixto. Ya no vamos, No le den barato. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros, aunque hoy nuevos saludos por las redes sociales y las fallas técnicas. Muchas gracias a la gente que nos dio a través de la magia de la Racona. ¡Sabroso! ¡Gracias! Muchas gracias a todos ustedes, amigos nuestros. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. El día sábado nos vemos por el rumbo de Cajete. Gracias al Topo, a la banda de la Racona. Se quedan ustedes en su casa y sigan al pendiente de la programación del Monstruo de la Racona. Con permiso, buenas tardes y buen provecho. Hasta la próxima de la serie. ¡Nos vamos, niña! Sí, chido. Tu cintura se quiebra.